Bien, amigos y amigas, seguimos en Rompecabezas. Hace unos días le habíamos dicho que lo queríamos traer. Ayer lo llamamos y me dijo: mirá que mañana voy, porque tengo que llevar el auto a arreglar a Florida. Y bueno, ya coordinamos rápidamente la visita con Javier Fernández, el edil departamental de la lista 22. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas tardes, muchas gracias a usted. Un saludo a Fabricio, a los muchachos del canal y al televidente, y es un gusto estar acá como siempre. Hacía tiempo que no venía. La Sí, última vez sí. fue aquella vez que discutimos. ¿Qué fue que discutimos? Que terminamos discutiendo fuerte. Usted vino con Lance y estaba Fabricio y yo. Tráfico de influencia. ¿Qué era lo que había en aquel tráfico entonces? De influencia suyo. Es cierto, usted me chicañó con lo personal ahí. Claro, tráfico y no de influencia. Pero no me acuerdo el tema. Ahora pensaba, no me acuerdo el tema. Sí, algo no de. No sé, que nos fideicomiso o algo de sí, eso sería. Puede ser. Sí, en sí. aquel entonces. Bueno, ¿todo bien, Javier? Todo bien. Mucho frío. ¿De salud cómo viene? Que fue un tema que nos sí, preocupaba mucho y bastante, estaba bastante golpeado. Por suerte, ahora el tema de la diabetes no es fácil, pero estoy con insulina y bueno, eso mejora la calidad de vida. Yo no la quería decir, en la española me decían que todavía no, por la edad, pero Arielito Pizano, por ejemplo, siempre me decía: Javier, date insulina que vas a mejorar lo que es la calidad de vida, y bueno, es verdad, ha mejorado por suerte. Así que venís un poco mejor. Vengo un poco mejor, sí. ¿Cuántos años tenés, Javier, vos? 53. 53 años. Ah, 53. Tenés batallas para dar abundantes. 3 de junio para mirar en el hipódromo. Divino. Bastante. Las carreras, lo que más me gusta. ¿Venís el 13? Sí, os quiero. Vengo, sí. Vengo, sí. ¿Te cargaba Palleiro la pasada, el edil del Con frente? Arielito, Arielito debe ser de las personas de todo Florida, de todo el departamento, que sabe más de carrera. ¿Sí? Sí, usted le pregunta un pedigrí de un caballo a Arielito y Arielito se lo sabe. Con Arielito íbamos a Maroña, cuando estaba Maroña, con una señora dirigente del Partido Nacional, Tita Juaní de Revoledo, íbamos todo domingo. Pero Arielito está equivocado. Es decir, yo lo conozco hace 25 años, 30, Ariel. Ariel sabe todos los temas. Es de los mejores ediles de la Junta Departamental, sin lugar a duda. Y un luchador a su manera. Y yo lo aprecio mucho. Es decir, militaba antes en el Partido Nacional. Pero no nos conocemos la política. Nos conocemos Sí, justamente. allí de la zona. Sí, de la zona y del turf. Y del turf. Y del turf. Javier, bueno, aquello que seguimos la Junta, te hemos visto últimamente, a ver, medio como. No sé si la palabra así, pero a veces independiente dentro de la 22 o marcando algunas posturas que no son las orgánicas. La 22 pasó con el fideicomiso, pasó con el, perdón, con el fideicomiso no, pasó con el presupuesto quinquenal Sí. últimamente, inclusive te llevó a alguna discrepancia pública ahí con la 22. Pero también el otro día atacaron a Juan Amaro, lo atacó Oscar Arizaga, el director de Hacienda en las redes sociales, y ya marcaste territorio firmemente en respuesta y en defensa de la 22. Sí, es decir, yo estoy del año 82 en la 22 y en lo personal no me voy a ir nunca. Es decir, si un día me dice los dirigentes de la 22 no tenés que estar más, no estoy. Pero no solo estoy por política. Yo cuando la primera elección estaba indeciso entre el Frente Amplio y el Partido Colorado. Y escuché un discurso de Juancito Amaro, y me encantó y empecé a hablar con él, y después fue Amaro a hablar conmigo. Y empecé a ser dirigente de la 22, voté a Sanguinetti, después voté siempre al Partido Colorado y a la 22, y estoy porque es una lista que a mí me ha permitido la libertad de expresarme. Y a mí es lo que me encanta es eso, el poder tener la libertad de expresarme. Y con Juan y con Juancito tenemos discrepancias, con Pablo y con Juancito tenemos discrepancias en varios temas, ¿cómo no? Y los manifestamos, con Pablo estamos en la junta sentados al lado y a veces nos hablamos. Y mirá que yo no voy a votar esto, mirá que voy a votar esto. Y lo del quinquenal, a mí me pareció que la 22. El tema de la ONG, Sí, del ingreso de los 100 funcionarios de sí. Sí, ONG. a mí me parece que. No sé, mi opinión es que usted no puede tomar de rehén a la gente. Es decir, en este caso eran 100 familias que tenían una antigüedad. Pues si usted me dice, entraron el mes anterior, ah, bueno, está. Pero ya habían entrado. Yo en Fremarco conozco la ONG, como que conozco la cooperativa. La cooperativa se formó en el tiempo de Giachetto, en Fremarco, y es la que estoy buscando protección, y que se lo hablé con el propio intendente, lo hablé, le dije: ojo, que no vayan la gente de la cooperativa para afuera porque entró en el gobierno el Frente, porque no tienen nada que ver. Yo no sé si votan el Frente, votan los blancos, votan los colorados, pero son trabajadoras y son buenísimas. Y bueno, yo la de la ONG entendí y lo volvería a votar, que es el reconocimiento a quienes estuvieron trabajando mucho tiempo con un sueldo que no es el mismo que el municipal, haciendo la misma función y que en algunos casos las llevaba a algún vivo. Porque alguna ONG está bien, Boquita está bien, pero hay otra que usted sabe bien,
que no se la lleva Boquita, se la llevan tres o cuatro tigres que la cobran y que le tiran 8 o 9 mil pesos al que está en la ONG. Entonces lo voté convencido totalmente a lo de la ONG, lo volvería a hacer. Estaría bueno que se supriman ya con estas otras ONG, ¿no? Que no sigan, no se formen otras ONG. Ahí es donde yo le decía a Pablo, ojo, mirá que este artículo que viene, porque había un artículo que dice que se pueden formar ONG en el quinquenal, que ahí sí nos puede engañar al intendente, pero lo vamos a esperar. Igual también uno de los puntos que marcó aquella diferencia fue que LAS y la 22 decían que había incumplido el intendente de aquel acuerdo por el fideicomiso. Claro, decía que no ha hablado no, eso. No, para mí no, es decir, lo sigo diciendo a nivel personal, para mí no incumplió. No incumplió porque él nos dijo, en un momento nos dijo, bueno, yo acepto el artículo de la 22, lo acepto, pero déme en aire con esto, con la ONG. Que Pablo le dijo, hacelo de esta manera, es cierto también. Pero el intendente no, nos dijo eso y a mí me pareció correcto de que quien está 6 años con antigüedad y quien está hace 4 años con antigüedad tenga la posibilidad de estar contratado como municipal. Yo lo vi correcto y le vuelvo a reiterar. Además, lo dije aquella noche y sigo en lo mismo. Si fuera porque van a votar en CISO, el Partido Colorado había ganado toda la vida. El Partido Colorado fue quien más empleos públicos puso en este país. Bueno, usted dijo, yo entré a dedo. Y es cierto. ¿Yo por qué iba a mentir? Es decir, hubo cupo para los partidos políticos, cupo para el Partido Nacional, cupo para el Frente Amplio, cupo para el Partido Colorado. El Frente Amplio hizo un concurso en aquel tiempo. El Partido Colorado lo tomó como cupo y el Partido Nacional lo tomó como cupo. Y fue así. Entonces a veces uno no puede tampoco criticar cómo entra otro cuando usted entró por la misma puerta. Es decir, no es fácil. Y le vuelvo a reiterar, yo conozco a las familias que trabajan en Frei Marco. Y me he encontrado con gente que trabaja acá en las ONG de Florida, que yo ni las conocía, porque no conozco a nadie, y me han dado, me han saludado mujeres, me han dicho muchísimas gracias Fernández porque nos aseguró. Entonces uno tiene ese reconocimiento, pero yo de la 22, además Juan Amaro, padre, Juancito, Pablo, Raúl Vega, yo qué sé, Pepe Colombo, han sido amigos en las difíciles, es decir, cuando yo estoy enfermo, cuando mi madre estuvo enferma, ellos están siempre en la... ¿Pero no hubo ningún tirón de oreja de ellos? No, hablar por sí. Por su actitud, no, sí. No, hablar sí. Yo llamé un día, claro, ahora llamé hablar, un día sí. A Juan Amaro de mañana, o a Juancito, o a Juan Padre, no me acuerdo a quién, y estaban reunidos con usted. Sí, una sí. Mañana, que creo que fue después de la resolución. Estábamos no sé bien. en qué tono. No, bien, porque las diferencias tienen... A ver... A mí me parece que el Partido Colorado está pagando hace muchísimo tiempo el estar estructurado. Es decir, ¿usted se acuerda que en un tiempo llegó a decirse que el Partido Nacional iba a desaparecer, se acuerda? Uh-huh. Que era el Frente Amplio del Partido Colorado. El Partido Nacional se hizo una autocrítica y cambió, dio un giro de 180 grados. El Frente Amplio ya lo había hecho. El Frente Amplio es muy inteligente en eso. El Frente Amplio tiene 10, 15 grupos que todos dicen la colcha de retazo. A mí no me interesa decir la colcha de retazo. Yo lo que digo es que usted en el Frente Amplio... Muy distinto todo. Es muy distinto, sí, muy distinto, claro. Pero tiene opciones. Sí, sí. Claro, a usted no le gusta Sana, le gusta Fernández. Bueno, lo votó a Fernández. ¿A quién va el voto? Al candidato presidente. Eso no tiene el Partido Colorado. No tenemos nada, porque nos quedamos en el tiempo. Nos quedamos en el tiempo y si seguimos así, cada día vamos a tener menos votos. Entonces, ¿qué malo es que si el candidato a intendente en la próxima es Juan Amaro, si el intendente, el candidato a intendente en la que viene es Pablo Lán, Raúl Vega, ¿por qué Javier Fernández no puede marcar una línea, Sana, otra línea... El otra línea. Todo en beneficio del que va arriba. Además, el Partido Colorado, mire, yo le voy a decir una cosa, capaz que estoy equivocado, ¿sabe que lo mató al Partido Colorado en el país? Las crisis, no. Lo mató el balotaje. ¿Y el balotaje lo mató? A mi entender, sí. ¿Por qué? ¿Y quién ha perdido más después del balotaje? En cuanto a votos, a sí, ¿quién ha perdido más? ¿Y el Partido Colorado? El Partido Colorado. El balotaje, ¿por qué se inventa el balotaje? Para derrotar al Frente Amplio. Fue la década de 90, Sanguinetti no lo impulsó. El que fuese, totalmente, va a ganarle al Frente Amplio. ¿Cuántas veces se le ha ganado? Una vez. En el 99. No se le gana más. No se le gana más, se le ganó, ¿sabes por qué? Pero entonces el Partido Colorado, ¿qué pierde? El Partido Colorado siempre tuvo un ala derecha, un centro y una alita de izquierda, que eran pocos, sí, pero había una alita de izquierda, en el cual usted podía optar por los candidatos. Hoy por hoy, si usted no le gusta Bordaberry, ¿a quién vota? A nadie. Se va, o vota al Frente, o vota al Partido Nacional. ¿Y el bachismo? Y el bachismo si no tenemos candidatos, si hemos perdido las elecciones. Sí, a Morín es un señor,
Tabaré bien. Ahora le falta, señor, para transformarse en el líder del partido. Pero hoy por hoy nosotros, a ver, dígame usted objetivamente, si hoy fueran las elecciones internas dentro de los partidos, ¿quién gana en el Partido Colorado? Bordaberry. Totalmente. Vuelve a ganar Bordaberry. Entonces, ¿cómo puede hacer una estrategia el Partido Colorado diferente a la que está haciendo? Y abriendo. Es decir, si acá Pablo tiene su gente, le estoy hablando de una interna, si Juan tiene su gente, si Javier Fernández tiene 20, el otro tiene 20, y bueno, deje que se abran. Ahora, el vallismo también tiene que hacer su autocrítica, porque Amorín fue 2 veces candidato a la interna y perdió en las 2 veces lejos. 80 contra 15. Sí, bueno, está, pero hubo la interna y Amorín marcó. No, pero es que el Partido Colorado no se ha hecho la autocrítica nunca. Nunca nos hemos hecho la autocrítica. Siempre nos buscamos culpables los demás, capaz que somos culpables nosotros, capaz que Javier Fernández no tiene por qué estar más representando la 22. ¿Y cómo es la manera de saber si lo podemos representar? En la elección que viene, la interna que viene del Partido Colorado, tienen que haber 50 listas del Partido Colorado. ¿Qué hombre ve usted a nivel nacional? ¿O qué hombres? ¿Amado le gusta? No. ¿No? No. ¿Por? No me gusta, no. Novik, suma a Novik. Ah, menos. No, yo hoy no... Me quedo con Amorín y Tabaré Viera. ¿Cree en la concertación? Con no vivió que está. No, es un Pac-Man, ¿no? No. ¿Sabe quién me gusta a mí? Ope Pasquet. Para mí Ope Pasquet es como el agua y el aceite con Bordaberry. Están juntos por esas cosas que tiene la política, pero no piensan igual. A mí me encanta Ope Pasquet. Pero... Novik no, sumarlo al Partido Colorado, Edgardo Novik. Yo no lo votaría. Mira que no. Tuvo en Montevideo un caudal de votos impresionante. Antes de hablar. Pero habló bastante, ¿no? Después que usted habla, mire, hay un tema en el Uruguay, en el mundo hay un tema, no en el Uruguay, en el mundo que es peligroso. Que el empresario está sustituyendo al político. En Argentina. Argentina. Macri. Sí, si Estados Unidos gana. Trump. Bueno. No le gusta Trump. No. Con escucharlo ya no entiendo inglés, pero cuando traduce ya no ni verlo. ¿Qué pasa en Frei Marco con Fracha? Empresario. Excelente persona, honesto, trabajador, trabajador en lo social, pero no es político. Entonces tiene miles de problemas como alcalde. ¿Pero no es que la gente también quiere buscar algo nuevo? Puede ser, sí. Que está cansado, sí, de lo político y bueno, también, busca un aire fresco, un empresario. También. Sí, son las dos cosas. Pero ¿qué pasa? Si el empresario fracasa, ¿qué va a pasar? Porque si fracasa Macri en Argentina, ¿qué va a pasar? Corrupción en el gobierno de Cristina Kirchner, que hay que comprobarlo, ¿no? Dicen que hay, que hubo. Pero si fracasa un empresario, ¿y qué buscamos? Ahora, yo me quedo con un político para tratar temas de la gente y no con un empresario. Es decir, allá, por ejemplo, hay una gran diferencia desde el punto de vista político de Luis Oliva como alcalde de Casupá, con Rubén. Usted dice que tiene problemas Fray Marcos. ¿Qué pasa? Y eso, es decir, Rubén es honesto, buenísimo, retrabajador, en lo que se le pida, pero no es político. Entonces, Rubén dice, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. No escucha. Luis es mucho más inteligente, capaz que Luis hace lo que él quiere, pero escucha. Es más político. Lejos más político. Entonces, claro, la intendencia ve... Que Fracha lleva el tractor de él a cortar el pasto con la rotativa de la fábrica de él, de la empresa de él. Mejor. ¿Por qué le vamos a mandar máquina a Fray Marco? Si él tiene y la lleva. Y él dice, yo traigo a la gente de mi establecimiento, yo traigo esto, yo traigo lo otro. Entonces, eso no le hace bien. ¿Gente del establecimiento de él trabaja como... ¿O cumple roles de funcionario municipal? Ah, sí, 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 uno, dos, sí, cómo no. Es decir, el Monumento a la Madre se iluminó, estaban hasta la 1 de la mañana y yo pasaba y eran funcionarios de la empresa de él que estaban trabajando, con 2 o 3 municipales en conjunto, pero eso no es bueno. No, ni que hablar, aparte hay funcionarios que se deben encargar de esas tareas municipales. Claro, por más que... O la intendencia de derivar. Por más que él lo efectúe para mejorar el pueblo, para todo, no está bien. La barométrica en Frei Marco a veces, cuando que yo sé porque Daniel Dos Santos es un gran amigo, y Daniel Dos Santos yo lo llamo por cualquier problema, Daniel Dos Santos siempre está, pero yo sé que el tema de la barométrica, desde que yo fui coordinador, siempre existe problema con las barométricas de la Intendencia porque no les da el tiempo. A veces anda una barométrica de frachas en Frei Marco. Entonces,
usted mira y dice, pero claro, Fracha quiere hacer la alcaldía como la empresa de él, y no es así. Fracha quiere hacer la alcaldía como una empresa. Claro, claro, claro. Es decir, el vecino mismo se da cuenta. Y eso lleva también a que, por eso le digo, si fracasa Fracha en Fray Marco, es un fracaso al empresariado. Es decir, y el político es más... Es decir, para mí la política es el político y el empresario es empresario. Y no hay vuelta, y no hay vuelta. Javier, ¿y la intendencia cómo la ves en este año que estamos pronto a cumplir de nueva administración de Enciso? Y se está viviendo un... Es decir, la intendencia con el quinquenal podía haber hecho una señal mucho más positiva en lo económico, ¿no? Es decir, cuando nosotros le votamos el fideicomiso, que vamos a ser claros, fue un tubo de oxígeno al intendente por la cantidad de obras que no tenía que incluir en el quinquenal, a mí me parecía que el quinquenal iba a ser mucho más prolijo en las creaciones de cargo. Lo del fideicomiso a mí me... A ver, en campaña, y fue tema de discusión acá en campaña, el Partido Colorado estaba recontra enfrentado con el intendente, en campaña previa al 2015, a las elecciones. Sí. Inclusive hasta coqueteó con el Frente Amplio, con una caravana que se juntó allá arriba, sí, después el abrazo con Elena Bresser. No estuve de acuerdo con eso, pues sí. Después Bresser reunida con Lanz, con el tema del tránsito, en la Casa del Pueblo. Sí. Hubo un cierto coqueteo y un Partido Colorado enfrentado con Enciso. Primera de cambio, se vota el fideicomiso. Ya lo va a explicar usted. 15 días después, menos, después de votar el fideicomiso, recuerdo que ingresa como contratado, como asesor Raúl Rodríguez del Partido Independiente y ya se volaron los puentes. De la 22 ya se cuestionó duramente y ni que hablar después cuando se dijo que se había incumplido el acuerdo. Pero el fideicomiso se votó igual. No, el fideicomiso fue una larga conversación. Sabiendo que era un tubo de oxígeno, como usted dice. Sí, sí, bueno, pero también es cierto que se van a hacer obras muy importantes en el departamento, que va a mover a fuentes de trabajo que ojalá se puedan hacer, que puedan ser de Florida. Es decir, ojalá, Fray Marcos se va a hacer un gimnasio, se va a hacer una pista de atletismo, en Reboleo se está luchando por la escuela agraria, es decir, obras en Florida, obras en Sarandí, en todos lados. Parece que el fideicomiso estaba fuera de un poco de tema, ¿no? De eso. Con respecto a Rodríguez Correa, yo ya la tenía, ya nos había dicho también. Es decir, ¿no fue sorpresa? Para mí no. Enciso les ha dicho. No del nombre. Uh-huh. No del nombre. No del nombre, pero sí del cargo. Del cargo, sí. Del asesor. Sí, 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 sí. Que en el momento que me acuerdo que Pablo le dijo que no se estaba de acuerdo, pero el intendente nos dijo en ese momento. Y el que avisa no traiciona. No, yo creo que en eso no. Por eso yo siempre digo, si a mí, el día que yo vea. Lo que pasa es que hay un enfrentamiento que fue muy fuerte de Enciso, con más que nada con Juancito. Muy personal con Juan. Muy personal. Y en el cual en ese momento nosotros le habíamos advertido a Juancito con Pablo. Que no nos parecía. Mire la historia, vuelvo a lo del balotaje porque también está incluido lo de Juan con Enciso. Usted en el balotaje, yo voy a buscarlo a usted que vote a Valle o a la calle en contra del Frente Amplio en noviembre, juntos, blanco y colorado en contra del Frente Amplio, porque somos los mejores, porque el Frente son los peores, porque son comunistas, porque son tupamaros, porque se viene esto, porque se viene el otro, está bien, está. Lo convence, usted nos vota. Ahora voy en marzo, para la elección de mayo en la intendencia, le digo, mirá que Enciso es el peor intendente que puedo ver en Florida. Mirá que esto, y entonces usted me dice, pero pará. No estaban juntos en noviembre. No estaba junto en octubre y me decías que lo peor era el Frente Amplio. Entonces la gente se cansó de eso. Y eso el que pagó más fue el Partido Colorado. Entonces yo, cuando Juan fue director de ANCAP, que Juan es uno de los trabajadores más grandes que hay en política y podrás tener sus 20 discrepancias con Juan. Juan se levanta a las 6 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche, usted el teléfono lo tiene siempre prendido, siempre está colaborando con todo el mundo y no le importan los colores políticos como fue Amaro. Juan Justo Amaro en la intendencia fue igual y cuando fue senador igual, cuando fue diputado igual. Entonces cuando veíamos que era tanto para la Intendencia de Florida, que se acuerda que el Teatro 25 de Agosto, que la Rambla, que esto, que nosotros con Pablo le dijimos, ojo Juan, ojo, ojo que después la gloria no te la va a llevar vos, se la va a llevar la Intendencia.
Sí, pero a mí no me importa porque yo vivo por Florida, yo me desvío. Está bien, está perfecto lo que hace, pero desde el punto de vista político, esto va a redundar en beneficio de Enciso. Y así fue. Redundó en beneficio de Enciso. Yo no sé lo que pasó a nivel personal de los dos, no lo sé, no me interesa. Yo con Juan soy amigo, con Enciso tengo un buen relacionamiento, le estoy mintiendo si le diría que no, con algunos de sus directores también. ¿Usted negocia con Enciso directamente, no? No, negocio no, yo no tengo ningún negocio. Político, políticamente, no. Sí, cuando tengo que llamarlo por temas de los pueblos, lo llamo a él, o a alguno de los directores, más que nada a Daniel Dos Santos, que tengo una amistad muy buena con él, lo llamo y le digo, mirá, en Fremarco pasa tal cosa. Daniel Dos Santos un día fue un 5 de enero con 30 grados de calor por un tema de una casa. Yo lo llamé y me dijo, ¿cuándo voy? No, tenés que venir hoy. Daniel Dos Santos fue. Entonces, cuando usted le cumplen de esa manera, no puede estar continuamente en contra, pegándole, en lo personal, ¿no? Pero de ahí a que yo me vaya a la 22, de ahí a que yo deje de ser colorado, ni loco. Yo voy a votar al Partido Colorado y voy a ser de la 22 mientras no me saquen de la 22. Ahora, sí quiero en la interna, quiero marcar. Si tengo 50 votos, bueno, 50 votos. ¿Va a tener su lista? ¿Tú? Mi lista. Yo quiero hablar con Juan y con Amar, si ustedes me dejan sacar una lista con la 22. Quiero sacarla a nivel del departamento y bueno, capaz que Pablo quiere otra, capaz que Juan Corujo quiere. Los gurises la 501. Tuvieron una votación estupenda, pero estupenda tuvieron. Entonces su gurises usted no los puede desperdiciar. Y si sacan 10 listas mejor, es lo que está haciendo el Frente y es lo que hace el Partido Nacional. El Partido Colorado nos quedamos en eso, nos quedamos en el tiempo. Y eso nos está matando. Muchas veces usted, claro, el Partido Colorado también en la Junta está, no le digo en la cómoda, pero claro, no es la gran oposición, por más que por momentos sí, los que mejor exponen son Lanz, con Riviesi también, pero bueno, que siempre da gusto escuchar a alguno de ellos en la Junta Departamental, pero claro, están en el medio ahí, porque claro, por esa coyuntura política que hay hoy en día en Florida. Pero usted también ha marcado de que, bueno, en el balotaje batalló contra los Colorados, contra su propia lista 22, yo voto al Frente Amplio. Sí, yo voto al Frente Amplio, todos van con la calle, yo voto al Frente Amplio. Sí. Después, en el quinquenal, la 22 dice, no, yo me voy a poner a tal cosa del Partido Nacional, no, yo voto con el Partido Nacional. Como que tiene también ese criterio de a veces independizarse, ¿sí? Sí, porque... Y hacer más lo que piensa. Me ha gustado eso y la 22 me lo ha permitido y por eso estoy. Es decir, el día que la 22 me diga, mira Javier, bueno, me iré para mi casa, no voy a militar en ningún otro partido. ¿Y ofrecimiento le ha llegado alguna vez? Sí, sí. ¿De blancos y frente amplistas? Sí, pero no tampoco un ofrecimiento... No, pero para estar en política, sí, para sumarse a eso. Sí. Pero le digo, ¿quiere que le sea sincero? Hoy el balotaje, yo voto al Frente otra vez. Si hay balotaje, voto al Frente. ¿Le ha gustado el gobierno del Frente este año? Y escúcheme una cosa, se achaca todo a Tabaré Vázquez. Para mí Tabaré Vázquez es un muy buen presidente, con un cambio con respecto a Mujica. Es decir, Mujica gastó mucho. Y Tabaré se agarró... a ver, hay una coyuntura internacional. ¿Brasil está bien? No. ¿Argentina? Tampoco. ¿Qué país está bien? ¿Estará Chile bien? Sí, hay unos niveles de corrupción tremendo también en Chile. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que Uruguay esté 100% bien? Yo no lo veo tan malo, gobierno. Que nos faltan seguridad. Pero si el domingo fueran elecciones, usted votaba al Frente. Sí, en balotaje. Sí, voto al Frente. ¿Y esto de los impuestos ahora, el IRPF, el aumento, cómo lo tomó? Mire. Porque del Partido Colorado se fue muy crítico, Amorín fue muy crítico. Está bien. Es su líder. Sí, está bien, es mi líder. Sí. Yo le voy a decir algo. Mi madre gana de jubilación 10.900 pesos. Mi tío gana de jubilación 10.900 pesos. Y viven, tienen que vivir, y son felices, igual a su manera. Ahora, yo le pregunto, el que gana 100 mil pesos no pueden sacarle 5 mil pesos más. A mí si me sacan 1.000 pesos, 1.500 pesos más, y yo sé que es para repartirlo entre el que no tiene, está mal. De algún lado tiene que sacarle el gobierno. Yo no lo veo que han dramatizado con eso. Han dramatizado con una crisis que en algún lado capaz que se ve. Yo en otra no los veo. Yo lo que le digo es, yo voy a una casa y veo 3 televisores. Yo viajo casi todos los días a Montevideo. Capaz que usted va a Montevideo seguido también. Poco. Bueno, la terminal Tres Cruces, el que va a Montevideo todos los días. No hay un lugar para comer. Ahora, ¿usted en Montevideo come con 150 pesos? No come en la terminal con 150 pesos.
No se exageró, dice usted, con lo del impuesto. Se exagera, sí. Se exagera con todo, porque acá el Uruguay está politizado en todo. Politizan el fútbol, politizan una carrera, politizan todo. Y eso es lo que le hace mal al sistema político. Y si para mí el gobierno, dentro de todo, no está mal. ¿Sabe lo que pasa? El Frente Amplio está pasando lo mismo que al Partido Colorado. Las mejores piezas políticas las puso en el gobierno. A ver si me entiende. Ministros, directores y todo. No tiene quien lo defienda. Partido Colorado le pasó eso en los últimos tiempos. Los mejores dirigentes políticos del Partido Colorado los pusieron en cargo, entonces no tenía quien defendiera la política del gobierno. Y el Frente Amplio carece de políticos que defiendan lo que está bien. Porque hay algunas cosas que están mal, pero ¿qué gobierno no hace cosas mal? Pero es como a nivel departamental, si a usted, inciso, le pegó un robo de 30.000 votos, si a nivel nacional el Frente ganó, y ganó bien, y por algo será. Y yo le vuelvo a decir una cosa, si hoy fueran las elecciones departamentales, volví a ganar el Partido Nacional, y volví a ganar el Frente Amplio a nivel nacional, y departamental el Partido Nacional. Yo no tengo duda. Es decir, capaz que me equivoco, pero para mí no es un gobierno malo el del Frente. Se ha achicado la brecha que había hace 40 años entre el pobre y el del medio, se ha achicado muchísimo. Es decir, yo hoy puedo ver... Yo mi juventud fue muy fea, Sarner. ¿Por? Y muy pobre, re pobre. Pero mira, acá hay... ¿Sabe quién fue mi primer maestro? Juan Giachetto. Socorro Franchini conoce la historia mía, que no estoy mintiendo. Muy pobre. Donde teníamos un pantalón para usarlo un año. Donde un buzo comprábamos cada 6 meses. Ahora el gurís mío tiene 17 años y me dice, papá, ¿me compró un buzo? Sí, ¿cuánto vale? 2.000 pesos. Y a los 3 meses, no, otro porque hay otro color. Vivimos diferente. Vivimos diferente. Vivimos con un confort totalmente diferente al que vivíamos hace 40 años. Nos acostumbramos con su mismo, tal vez, totalmente, para apretar un poco, sentimos el bueno. Totalmente. Si yo quiero comprar un auto del 2016, está visto que voy a estar hasta acá, porque no me da. Ahora, ¿puedo comprar uno del 89-90? Ah, lo puedo comprar, sí. Creo que lo puedo comprar. Pero entiende que era necesario este ajuste, usted. Y capaz que sí. No pesa el bancap, la gestión, no sé, mala. No, usted me hizo una pregunta. Sí, usted sí. Me dijo si... ¿Cómo lo tomó? Sí, ¿Cómo lo tomé? No lo tomé mal. Es decir, si el ministro de Economía dice que hay que sacar de algún lado plata para tapar un agujero, bueno, ¿a quién le va a sacar? ¿Le va a sacar al de 10.000 pesos? Pero le vuelvo a reiterar, vaya a revolver y pida el recibo a mi madre, 10.900 pesos. Sí. Ahora, si usted gana 167 mil pesos, está mal que le saque... Me alegra compartir mucho con usted en muchos aspectos. Acá, al otro día, tratamos así el tema. Que más allá del impuesto, más allá de que también nos basamos en alguna cifra que tiró el propio diputado Rodríguez Gálvez, aquellos que ganan 34 mil pesos le van a aumentar un 60 pesos, los que ganan 50 mil, 500 pesos más de aumento, de que lo preocupante era que hay, o cómo miran en realidad, cuando uno que gana 50 mil, 40 mil se queja, que hay un 80, un 70% de la población que gana menos de 33 mil pesos. Totalmente. Dígame, Fred Marco, ¿quién gana 160 mil pesos? No gana nadie. O 50. O 50, sí. 50, que no está que, bien. Que ya es un buen sueldo. La mayoría de la gente vive con 20 mil pesos. Pero por eso le digo, entonces, si no lo tocan a eso, yo no lo veo tampoco que sea para dramatizar tanto. Hola, buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días. Buenos días. Sí. ¿Me sentís? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, por una alusión del señor Edil... Socorro Franchini. Socorro. ¿Cómo andás, Javier? Bien, ¿y tú, Socorro? Bien. Si sabré tu historia y la historia de tu madre. Yo trabajé en el año 68 en Reboledo. Javier era chiquito. Y la madre de Javier, Tita, trabajó con nosotros en la escuela como maestra. Entonces, si sabré la historia de Javier, de Tita, la madre, de Cacho, el tío, y yo no soy colorada ni nunca lo voy a ser, y él sabe también mi historia política, y lo respeto mucho, y lo aprecio mucho también. Y hemos tenido algunas confrontaciones políticas, pero todo bien, todo bien. Yo lo único que quiero es que le transmitas a tu madre, que sabes que es una persona a la que aprecio muchísimo y quiero, a pesar de que nos vemos poco, todo el cariño
Y bueno, algún día nos veremos, Javier. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso grande, Socorro. Socorro, televidente de siempre. No fue la primera, no. Fue presidenta, una de las primeras mujeres presidentas de la Junta, ¿no? Sí, sí. Creo que la primera fue Marini. No, Sonia Cuello. Sonia del Partido Colorado. Ah, sí, sí. Ah, mirá, yo pensé que había sido Marini en el 2005. Sonia Cuello fue el Partido Nacional, Hortensia Tanoira. Que el otro día tuviste una salida fantástica que yo siempre... Nosotros te criticamos mucho cuando tenemos que criticarte, pero también te elogiamos. Y te han de contar, cuando dijiste que se estaba votando el tema del plan de facilidades y que el Frente Amplio no lo votaba y que el Partido Nacional decía que si era una mala si era un proyecto malo, era una mala copia que le habían hecho porque era un proyecto copiado, prácticamente calcado, al que en el 2005 había presentado Giachetti y votado en la presidencia de Marini Cabrera. Y vos dijiste, bueno, y en aquel entonces, ¿cómo votó el Partido Nacional? En contra, dijo Martín Varela. Entonces, en el 2005, aquel proyecto de plan de facilidades, el Partido Nacional siendo oposición, votó en contra y el Frente Amplio lo votó a favor y lo presentó. El mismo proyecto, 11 años después, el Partido Nacional lo vota a favor cuando es gobierno y el Frente Amplio, que había sido el que lo había presentado en su momento, lo vota en contra porque es oposición. Es brava la política. Es bravo, sí. Y lo mismo pasa en Florida. Para lo que el Partido Nacional en Florida defiende y está bien, en Montevideo, si lo hace Daniel Martínez, está mal. Y si lo hace el gobierno central, está mal. Y al revés también lo mismo. Sí. Lo que hace el CISO, que está mal para el Frente Amplio, si lo hace Montevideo, está bien. Exacto. Exacto, yo siempre les digo si es otro país, Florida, porque estamos totalmente difiere de lo que es todo el resto del país y de Montevideo y de lo nacional. Es decir, y eso lleva al descreimiento de la política. Yo le voy a decir algo, la Junta Departamental en 3-4 periodos ha bajado el nivel de... Se discute poco hoy. Ah, está. Sobre todo del Partido Nacional. Y... No, el Partido Nacional está bien lo que hace. Si tiene 19 votos, ¿qué va a discutir? El Partido Nacional está bien. Lo que está haciendo el Partido Nacional lo hace cualquiera que tiene los 19 votos. Le falta, con Pablo somos dos. Y es como usted dice, el Frente Amplio, que uno piensa pero tiene 3 o 4 ediles nada más, que son los que salen a la discusión. Pero yo tuve 100 discrepancias con Arrillaga, por ejemplo, el Frente Amplio. Pero él discutía. Yamandú Bermúdez, Riviesi. Después estaba el Sordo Ferreira, uno de los mejores ediles de toda la historia de la Junta Departamental, el Sordo Ferreira, Servando, Echeverría. Es decir, había ediles que usted, amable, tenía que estudiar los temas. Y lo otro que pasa de los ediles, ¿sabe cuál es? Usted dígame una cosa, un bancario que trabaja todo el día en el banco, ¿va a ser edil? No es edil. ¿Por? Y porque no gana nada. Deberían ganar bastante. Y claro, usted dignifica algo cuando paga bien. Hoy cobran igual reintegro. Sí, cobramos. Yo en eso nunca oculto nada. Nosotros como titular de Edil Interior recibo 15.350 pesos. Yo vengo 10 días a Florida, más o menos, 10, 12 días vengo a Florida. Pero no, le digo, tendría que ganar 30.000 pesos un edil. Porque entonces tendría un bancario, un abogado, un escribano. Jerarquizaría. Jerarquizaría la Junta. Ahora, debería haber menos, porque si hay 120 ediles, 30.000 pesos. Está bien. 30 ediles, 50 ediles, pero le quiero decir que hasta que no se dignifique, hasta que no que exista eso, la Junta sigue bajando el nivel de discusión porque personas con profesión y con todo eso, no les interesa ir a la Junta, pero no les interesa nada, no les interesa porque no pueden. El otro día se lo decía, se lo digo a varios que han venido, y a Martín Varela cuando venga también se lo voy a decir, y lo hemos hablado personalmente, a veces pasa que... Hay gente que está en la Junta y que no le interesa. No. Va como a cobrar reintegro, imagino. Pero, se queda afuera, ni entra, ni pisa, no le importa mejorar. Pero Sanner, pregunte. Todos los partidos, ¿no? Pregúntele a 50, de los 100 ediles que van, pregúntele a 50 algo de la Junta. No, pero a veces parece, Javier, que cuando habla Alain, Riviesi, usted, Martín Varela, yo creo que en el Partido Nacional, cuando baje Martín Varela, va a haber otra postura, otra defensa del gobierno departamental. Yo comparto lo que usted dice, que dijo del Frente Amplio, que se quedó sin defensa a nivel nacional porque colocó los mejores hombres en el gobierno. Creo que le pasa lo mismo a Enciso. Sí, no, sí. No hay grandes defensores en la Junta, salvo Martín Varela, alguna aparición de Guillermo Montaño. Sí. No hay grandes defensores. Cambió más, mucho más allá también, de los 19 votos. Seguro, ¿no? Y cambiaron mucho los ediles en el Partido Nacional también. No está un Jesús Bentancur, que sin lugar a duda era un señor edil. Un señor edil. Pero hay gente que parece que cuando habla usted, habla Lanz, habla Riviesi, yo qué sé, Varela, Palleiro, el propio Manolo que últimamente también. Parece que y de todos los partidos, están hablando en chino, en arameo, no sé. Sí, pasa eso, sí.
pasa eso, pero la discusión en la Junta Departamental es muy poco ahora, muy poco. Y claro, también le vuelvo a reiterar, el tema de tener 19 votos muy hoy por hoy Enciso ha tenido la tranquilidad política de que tiene los 19 votos. Entonces, yo me acuerdo que en un momento, no me acuerdo qué era que se iba a votar, que a mí me habían dicho que habían 17 votos del Partido Nacional. Y nosotros no votábamos, no me acuerdo qué era. Era el grupo del Tano, que no votaba. Entonces, Tano, sale esto, porque si... Y de repente miro hacia atrás y veo al Tano levantar la mano y le mando un mensaje. Pero como, no era que vos no votabas esto. Porque claro, después vienen los acuerdos políticos y está. Gobierno del Partido Nacional y uno tiene que aceptarlo como es, ¿no? Es muy difícil, hoy por hoy la Junta Departamental de esa manera, muy difícil. Y yo también lo otro que pienso, usted sabe, por Frei Marco, ¿no? Yo no hablo por Casupá y por Sarandí, es si la gente, si usted le pregunta a la gente si qué quiere, la Junta Local Vieja o la Alcaldía, ¿qué es lo que piensa? Si la Junta Local o la Alcaldía. Sí. Como que están atados los alcaldes, ¿no? Tienen poco para hacer. Totalmente de acuerdo. Porque si el intendente no habilita... Totalmente de acuerdo. Con los 80.000, 90.000 pesos, 100.000 pesos que manda la OPP, que a veces todavía demoran que se la giren a los municipios, no se hace mucho, ¿no? No se hace mucho. Con poco personal, poca maquinaria, si el intendente de turno no quiere. Acá coincide que son los tres del mismo partido, igual. Pero... Sí, pero no sé. La gente no ha tomado la conciencia de la alcaldía, por ejemplo, en Frei Marco, y usted, ya le digo, lo escucha y quiere... No sé si no quiere volver a la Junta Local. Se me está yendo el tiempo, son 13 y 13. Se generó polémica en estas horas. Voy a llamar primero. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Para hacer una pregunta, señor Edil. Recién me entero que ganan 15.000 y algo de pesos. Yo pensé que eran honorarios, honestamente, que tenían solamente derecho a nafta y los pasajes. Es eso. Como era antiguamente, que eran por el amor a la camiseta. No sé por qué se ha ocultado eso. En este momento me acabo de enterar. No sé por qué se oculta, si es que están ganando. Y digo, las personas no somos, de repente no tenemos una educación como profesionales, pero podemos saber muchísimo porque nos instruimos y somos personas de bien y somos honestos. Yo pienso que el título sí sirve, pero podemos competir perfectamente sin tener títulos. Antiguamente, claro, me van a decir antiguamente, sí, no vivimos en el pasado, vivimos en el pasado, no. Pero antiguamente el edil era por el amor a la camiseta, eran honorarios y habían excelentes ediles. Y bueno, y yo veo que ahora la Junta, veo que muchas veces también oigo y no es el fruto que uno quiere tampoco, no. Muchas gracias. Lo que se discute. Bueno, no quiero decir nada más, pero honestamente me he quedado muy sorprendida. No estoy de acuerdo con que le descubre. Muchas gracias. Pienso que tienen que hacerlo. Por amor a lo que están sirviendo, porque sí, es una actitud de servicio para el pueblo que los votó, ¿eh? Un servicio, y más ahora. Gracias, el patrón y la molestia. La Constitución dice que son honorarios. No, pero creo que la señora coincide en lo que dijo al principio, es por nafta, es decir, es la nafta, es el reintegro de gasto, no es sueldo. Es un reintegro de gasto, se llama así. Claro, un reintegro de gasto, en el cual los titulares ganamos eso, pero los suplentes ganan 6.000 pesos. También debe saber usted que no todos gastan ese dinero en nafta igual. Ah, puede ser, sí. Yo no sé, yo sé que lo gasto. Sé que lo gasto con las reuniones acá. No, pero no solo eso. Es decir, yo voy a todos lados. Es decir, hasta el 25 de agosto fuimos, que estuvimos con Dati cuando las inundaciones y todo eso. Yo ni cerca de darme de eso, pero no es un sueldo. Esta conversación que tuvo Socorro con Javier es por lo que uno siente orgullo de ser uruguayo. Felicitaciones a los dos, dice Leonardo, que manda un mensaje por ahí. ¿Cómo tomaron los colorados que votaron el fideicomiso y Enciso no cumplió? Mintió, ponen por acá un televidente que en realidad ya habló del tema usted. Este hombre, de lo más claro en política. Lástima que nunca estuvo más arriba en su partido. Sería un candidato muy serio y creíble, dice el televidente por acá. Los que lo quiere como candidato intendente, se ve. ¿Te hemos llamado, Daniel? Buenos días, ya estamos en el final. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Buenos días. Sí, ¿quién habla? La verdad, Rossi.
Diga, diga. La verdad que estoy con acuerdo con el de ahí. Te tendría que ganar 30 mil pesos para tener otro tipo que lo asesore. Y no es lo mismo, un edil con un alcalde. Porque un alcalde gana 80, 70 mil pesos, pero no veo, el edil trabaja por todos lados. ¿Qué pasó entre los ediles del Frente Amplio? No trabajaron, no salieron, van todos montados de baja, soy de los 609, me quedo tranquilo ahí, no que se lo criticaba en la radio. Pero no dieron al fondo de la cuestión, que era ver qué le pasa a la gente que tiene, que está haciendo vivienda, que a la gente que trabaja, hay muchísima gente ahí que trabaja y no le pagan nada, y hacerle ver las condiciones de que, bueno, usted tiene derecho a esto, tiene derecho al otro, uno está para eso. Y la verdad es que tiene razón, la primera nota de vuelta, el Frente Primero, no sé el partido de concertación ahora que va a venir hoy, que va a ser otro partido, ahí va a cambiar el panorama político. Pero son muchos, muy bien lo que dice el hombre, 30 mil pesos ya. Muchas gracias, amigo. Lo último. ¿Qué opina Fernández de Novik? Me pregunta por acá, ya habló también. No, yo no me gusta Novik. Pero el hijo Juan Peñaroli hace gol. No, eso sí, no, pero el otro hizo un penal bárbaro. No, la otra aclaración cortita que le digo, que cuando la señora, yo no soy profesional, usted sabe bien, yo no soy nada. Yo lo que quise decir fue, capaz que yo iba a citar su ejemplo ahí. Claro, yo no soy profesional. Yo lo que quise decir es que usted dignifica algo cuando hay profesionales. Yo me sentiría dignificado con un compañero que de escribanía me diga algo, de abogado me diga algo, un bancario, uno de salud pública, yo qué sé, de todo lo que es la sociedad de Florida, nada más que eso. No le quito mérito a nadie porque yo no soy profesional. Javier, me tengo que ir, ya lo vamos a generar de vuelta con más tiempo para venir a charlar con más tiempo. Porque vio que la gente también le... Sí, me encanta. La gente respetuosa en Florida, siempre respetuosa. Podrá discrepar, pero siempre respetuosa, y por eso siempre vengo a los medios de prensa y en la calle me para alguno y siempre me dice algo. Y a mí me encanta, porque es respetuosa. Vio que se armó polémica, ahora Enciso visitó Palestina. Desde el propio Partido Nacional, alguno internamente le marcó la cancha y lo cuestionó, lo dijo acá en Rompecabezas. Hoy, no sé si se enteró, la embajadora de Israel en Uruguay, Benami, cuestionó también. Lamentó que Enciso no fuera a Israel, donde las vacas son también de gran productividad, y que no visitara Israel. ¿Se sabía del tema o no? No sabía, pero a ver, capaz que la invitación de Israel no le vino en sí. No, Enciso dijo que no le invitaron. Y claro, y bueno, entonces yo creo que sí. Si hay un mercado que pueda abrir cualquiera, un presidente, un intendente, un diputado, un senador, está bien que vaya, decir yo. No creo que hubiese estado mal que viajó a Palestina. Bien, bien, Javier, ha sido un gustazo. No, igual que a mí. Y volver a reiterar que... Fue más tranquilo y más o menos estuvimos hoy. Sí, que yo... No, claro, que yo que se queden tranquilos. Yo soy colorado, soy de la 22, no me voy a ir. El otro día se calentó bastante con... Último minuto. Sí. Se enojó bastante con Arizaga, por lo que dijo de la mano de la CAP. Sí, que venga Arizaga a la Junta, si quieren 21 votos. Eso uno lo dice mal, es decir, mal. Y alguien le puso, si el partido hubiese sido antes, no había fideicomiso. Sí, pero yo le puse también. Pero fío lo que yo le puse, compañero, no se equivoque, yo lo votaría igual. A mí me dolió porque Juancito es un señor. Juancito se podrá tener discrepancias políticas, pero un señor. Y Arizaga, si se llevaba bien con Juan, no puede ponerle eso. Porque yo quiero ver qué pasó en ANCAP, a ver quién va preso en ANCAP. Yo hasta el momento no he visto nada, porque para mí puede haber existido una desprolijidad como existió en todos los gobiernos. ¿O acaso en el partido, en el gobierno de la calle, no hubo desprolijidades? ¿O acaso en el gobierno Sanguinetti, de Valle y de todo no hubieron desprolijidades? Y claro que hubieron desprolijidades. Ahora, de ahí a que se llevaron dinero para la casa, yo no creo. Sinceramente no lo creo. Yo lo conozco muy poco a Sendic. Sinceramente, pero lo que pasa es que Sendic... ¿Vio cuando a usted lo agarran y le pegan y le dicen, Saner manejó mal la moto? Bueno, está bien, la moto. Saner es tal cosa. O sea, ¿se la han agarrado con Sendic? ¿Cuánto hace que se la han agarrado con Sendic? Eso dice el Frente Amplio. No, yo digo también. Yo lo puse en el Facebook un día. Lo puse porque yo soy objetivo. En mi vida he tratado de ser siempre objetivo. Para mí Sendic... No me diga que defienda Sendic con el título también, porque... No, el título está mal. Pero ¿usted se acuerda cuando yo dije una frase en la Junta y se me enojó Marcos Pérez y después se reía? Yo le dije, ¿qué político a veces no tenemos muerto en el ropero? ¿Se acuerda? Sí. Y bueno, Sendic tendrá el muerto en el ropero del título. Pero... Dígame una cosa, antes de que se de esto de ANCAP de Sendic, ¿quién era el candidato firme del Frente Amplio a ser presidente de la provincia? Sendic. Usted dice que lo bajaron. Pero hay un tema político de parte
de la interna del Frente y del Partido Nacional. Acá hay dos candidatos que yo veo de afuera del Frente Amplio, Sendic y Daniel Martínez. Para mí no, uh-huh. Candidato a presidente. Quieren bajar una. Ahora, ¿qué pasa si la justicia dice en ANCAP no hubo ninguna irregularidad? No hay corrupción ni nada. ¿Qué pasa? ¿Quién sale fortalecido? Sendic. No tenga duda. Y dentro de 3 años, ¿cuál es lo que hablamos hoy? Apúntelo. Gran candidato a presidente de la República, Sendic. A usted ve a Sendic y a Daniel Martínez, pero no me dijo los candidatos que quiere usted para el Partido Colorado. Me dijo Pasqué ahí, pero no mucho más. Sí, no sí, quiere a Bolaverri, a Morín más o menos. No, a Morín no, más o menos no. A Morín para mí es un señor. ¿Sabe lo que me dijo el muchacho del Bocón? Sí, no, pero mire, yo. Pero mirá, cuando te dicen a Morín es un señor. ¿Qué? ¿Saner? No, Saner es un señor. Y bueno, porque es un caballero, pero. No, yo no dije ningún pero. Yo no dije ningún pero. Yo lo que digo es que a Morín le tocó pelear con la mafia. Es decir, a Morín le tocó pelear con el momento de Bordaberry 2 veces y a Tabaré Viera. Es decir, pero el vallismo se ha mantenido y yo creo que tenemos que buscar un candidato. Capaz que no es a Morín, no, capaz que no es a Morín. Pero en este momento usted me apure, no tengo el candidato. No, no sale figura. No tengo. Es preocupante para su partido. Claro que es preocupante. Novik, de la Concertación, podría ser. No, yo no. Desde ya le digo y apúntelo. Yo si Novik es candidato al Partido Colorado, yo no voto a Novik. ¿Cuánto van a cobrar el viático los diles que van al Congreso de Artigas? Pregunta el televidente, que se ve que está bien informado, porque hay un congreso ahora, pero bueno. Y lo mismo son 3.000 pesos por lo día aproximadamente que tienen los ediles de viáticos. Lo mismo que todos los congresos. 3.000 aproximadamente. Que yo no voy a Artigas porque me quedo para las carreras. Si no iba. Sí, iba, sí. ¿Por qué pero no si iba? Si no, se va para las carreras. No, me voy, me quedo para el 3 de junio porque me encantan las carreras. Quien le deseo mucha suerte al Hipódromo Florida, a la gente del Hipódromo, porque es algo tradicional y me gusta, pero mire, vio lo que pasó en Salto, después lo vamos a hablar algún día. Los ediles, vio el tema, el intendente. Que era el culpable del intendente, a veces se le echan las culpas a los ediles. Siente que le pegan más fácil a los ediles. Sí, es más fácil. El último orejón del tarro. Javier, muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, Javier Fernández de Edil, de la lista de 22, ya lo tendremos más tiempo por acá para conversar sobre muchos temas. Siempre es bueno escuchar, pelear un poco y confrontar con el Edil Colorado. Nos vamos, se viene Adrián Ferreira con las noticias, primera edición de Noticias TVF. A las 5, Marcelo e Inara hacen Culpas y Castigos. A las 19 horas, la misa, hoy la novena en la cuenta regresiva, la penúltima novena. Mañana va a ser la última. Usted la vive toda en vivo y en directo por la pantalla de TV Florida. Ni que hablar, el viernes una gran transmisión de TV Florida desde muy temprano, desde la capilla de San Cono a las 8 con la Santa Misa y después hasta las 17 horas que vuelva el santo de la procesión. Hoy de noche a las 20, edición central de Noticias TVF, a las 21:30 como todos los miércoles, Locos Bajitos, después la repetición de Rompecabezas y en el medio de las 10, bueno, el supo queda para las próximas horas, Daniel Amaro. Eso no lo charlamos, pero bueno, el programa también de los miércoles del Sindicato Único de Policía del Uruguay. Nos vamos, nos reencontramos mañana a Rompecabezas, mañana la rueda de Florida Telecom con una estufa gas que se va, que regalamos. Mañana la gente de Florida Telecom, mañana el diputado Carlos Rodríguez Galvez del Frente Amplio, entre otros invitados para el día de mañana. Que pasen bien. Chau, chau. El hombre se hizo siempre de todo material. Cada época ha sido pieza de un gran rompecabezas. Hoy, en este momento, en este instante, vos sos una de esas piezas de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta.